Estamos en la escuela 124, la escuela Isidro Aleau, la escuela donde yo hice toda mi primaria, los 7 años aquí. Estamos haciendo a través de Fondo de Financiamiento Educativo lo que es la refacción de los baños, lo que sería también el baño para discapacitados. La verdad que una obra muy necesitada para toda esta comunidad, porque aquí tiene doble turno, doble escolaridad, y también a la noche es utilizada por lo que sería el Instituto 24. Es una escuela con mucha cantidad de chicos y chicas que durante todo el día, así que la verdad que es una obra muy importante, una obra que ronda el 1.650.000 pesos para tener mejor calidad en lo que hace a la parte sanitaria, también lo que hace a los tanques de agua. Se van a colocar unas cisternas abajo con una bomba elevadora, 4 tanques arriba. Una reforma integral de lo que es la parte sanitaria para darle mejor calidad a los chicos que aquí concurren, ¿no? Realmente todas mejoras para ampliar la capacidad, la comunidad se hizo mucho más grande, y la verdad que en esta época donde tenemos que priorizar lo que es la higiene personal, es fundamental tener bien la parte sanitaria acorde a las necesidades. Y es una obra muy importante para nuestros alumnos debido, bueno, primero para la comodidad de los chicos, para la salubridad, para que los chicos sean bien acogidos, bien recibidos en nuestra escuela. O sea, el baño es fundamental, sobre todo en este tiempo. Lo que se está haciendo es un cambio total del baño. Se desmontó todo lo que estaba puesto, ya era obsoleto. Entonces se van a poner tanques de agua con reserva de agua para que siempre estén en funcionamiento. Se sacó todo lo que es el revestimiento antiguo del baño para colocar revestimiento nuevo. Se cambiaron todos los sanitarios, las canillas y la forma en que llega el agua a los sanitarios. O sea, ya no va a haber más mochilitas de plástico como había antes, que se vivían rompiendo, sino que van a ser baños con pulsadores. También se va a agregar un baño para bastante amplio, muy bien diagramado, para los chicos con alguna discapacidad.